combate. Desde México. El proceso de hoy será el que inicié y desarrollé con éxito la primera vez hace como 20 años en el Instituto Cardíaco. Todos somos tejido decadente, todos somos de polvo, de barro. ¿No ve lo que estoy haciendo? Le puedo construir una nueva raza humana. Le puedo construir toda una sociedad perfecta. Es lo que quiere, ¿no es cierto? Es lo que el Estado quiere, ¿no es verdad? Puedo hacerlo por usted. Y cuando estén destruyendo cuerpos en la guerra, puedo componerlos y quedarán incluso mejor que antes. ¡Esa! Ya estás liquidada. Y no mereces saber por qué. Dímelo de todos modos. Que creo que tú nunca has disparado eso antes. Te quedas conmigo por 2 semanas, sin intentar nada, y verás qué clase de bruja soy. Monstruos. Los sábados en la noche, por Tele1. Trabajando como un ejército de un solo hombre, terminará sin empleo, sin pensión, sin nada. Entienda, teniente, el disco de metal que él vio. Solo necesitan un minuto a solas con él en su habitación para liquidarlo y dirán que fue una hemorragia cerebral. ¿Y ellos harán todo eso? Yo sé de lo que le estoy hablando. ¿A quién le disparé entonces? No era un hombre. Usted tiene mi expediente y muy completo. Ya sabe lo que estoy buscando, invasores de otro planeta. ¡Mátalo! ¡No, qué! Los invasores. Los sábados, por Tele1. Sugiero la suma de $5,000 mensuales durante 6 meses. Yo no sabía que incendiaría el negocio de Domani. ¿Quién dice que yo lo incendié? Y de hacerlo, ¿quién creerá que usted no me contrató para ello? Tangier, pueden retenerlo durante 8 horas antes de arrestarlo. Pero prométame permanecer tranquilo. Hablaré con los oficiales por su liberación. De acuerdo. Capitán. ¿Sí? Gracias. Claro.
Los más buscados. Los sábados por Tele1. Hoy en El Crucero del Amor. ¿Quiénes son esas personas? Son sus sustitutos. Oiga, capitán, pero... Esta es la última cena, entonces. En otra parte del mundo, un muchacho de 12 años estaría tal vez caminando hacia el río con una caña de pescar al hombro. O buscando un campo apropiado para jugar un partido de fútbol o de béisbol con sus amigos. Pero aquí, un muchacho como Sansón tiene toda África como campo de juego. Espera, papá. ¿No irás a matar al cachorro? Sí, eso es lo que voy a hacer. Simba ha muerto. ¡Simba! Es un huérfano, Sansón. ¿Quieres cuidar de él? Esa leona quiere a su cachorro y se quedará por aquí hasta que lo encuentre. La leona y el cachorro van hacia Sansón. Yo intentaré alejarlos mientras tú llegas. Vamos. Cowboy en África. Los sábados en la mañana por Tele1. Largo. Sí, señor. No quiero acabar contigo. Solo lo hacemos trabajar día y noche. El resto del tiempo le queda libre. Creo que Morticia tiene razón, Homero. La verdad es que hay mucho trabajo en esta casa y ese muchacho necesita ayuda. Está decidido. Tendrá un ayudante. ¿Llamó usted? Oh, sí que es espléndido, Homero. ¿Llamó usted? Encera la cabeza del tío Lucas. Chatarra con patas. Prefiero que Largo me la ponga. Lo hace en una forma muy suave. Ten paciencia, tío Lucas. Debes dejar que Smiley aprenda. Los Locos Adams. Los domingos en la tarde por Tele1. Hoy en... El fugitivo. Juntos podremos salvarla. ¡No puedo! El proceso de hoy será el que inicié y desarrollé con éxito la primera vez hace como 20 años en el Instituto Cardíaco. Todos somos tejido decadente, todos somos de polvo, de barro. ¿No ve lo que estoy haciendo? ¡Le puedo construir una nueva raza humana! ¡Le puedo construir toda una sociedad perfecta! ¡Es lo que quiere, no es cierto! ¡Es lo que el Estado quiere, no es verdad! ¡Puedo hacerlo por usted! ¡Y cuando estén destruyendo cuerpos en la guerra, puedo componerlos! ¡Y quedarán incluso mejor que antes ella! Ya estás liquidada. Y no mereces saber por qué. Dímelo de todos modos. Que creo que tú nunca has disparado eso antes. Te quedas conmigo por 2 semanas, sin intentar nada, y verás qué clase de bruja soy. Monstruos. Los sábados en la noche, por Tele1. Trabajando como un ejército de un solo hombre, terminará sin empleo, sin pensión.
nada. Entienda, teniente, el disco de metal que él vio. Solo necesitan un minuto a solas con él en su habitación para liquidarlo y dirán que fue una hemorragia cerebral. ¿Y ellos harán todo eso? Yo sé de lo que le estoy hablando. ¿A quién le disparé entonces? No era un hombre. Usted tiene mi expediente y muy completo. Ya sabe lo que estoy buscando, invasores de otro planeta. ¡Mátalo! Los invasores. Los sábados por Teleuno. Hoy en Barnaby Jones. Pues yo lo vi. Frank. ¿Me ha oído bien? Fue a mi esposa la que mató y lo vi enfrente de ella. Ya está hecho. ¿Qué? En este negocio no puedes esperar. Dan, debes ir a emergencias. Han traído a tu esposa. Por favor, Dan, tengo miedo. Alguien trata de matarme. A las 7 de la mañana hubo un atentado contra Stephanie Harper. ¿Steph? No estarán sospechando de mí. Gilly, ¿qué has estado haciendo con tu pobre hermana? ¿No vas a contarlo? Tú no vas a engañarme, Dennis. Somos socios. Ahora lo somos. Jake, esta pelea nos está desangrando. ¿Crees que no lo sé? ¿Y no podemos abandonarla? ¿Por qué no? Hemos quemado los paracaídas. Todo el circo parece estar aquí esta noche. Casi todo. Regreso a Edén, los domingos, por Teleuno. Ya lo tengo pensado. Mr. Todd, tendrás que trabajar. ¿Yo trabajar? ¡Magnífica idea! Seré el primero de la dinastía Todd que tenga que trabajar para vivir. Te digo que fue difícil convencerlos, Mr. Todd. Querían meterte a la cárcel. Todos los policías y jueces del distrito estaban en esa tribuna y ahora están en el hospital gracias a ti. ¿No me negarás que ese desfile será inolvidable gracias a mí? Pero al fin encontré un empleo que se ajusta a tu talento. La destrucción. Usarás esta masa para demoler los edificios viejos y construir otros nuevos. Me refiero a todos esos turistas que piensa usted llevar para que conozcan a Tobías. ¿Qué sucedería si algo sale mal? ¿Qué puede salir mal? Solo tengo que asegurarme que no haya ninguna margarita a su alrededor. Te digo que con este proyecto ganaremos mucho o dejo de llamarme Herman. Normalmente es muy amistoso, amigos. Claro que hay días en que lo es más que otros. Les diré qué vamos a hacer, amigos. ¡Enfrentamos la huida! El dragón chiflado y Mr. Toad, los domingos en la mañana, por Teleuno. Hoy, en Melrose Place. No estoy faltando a clases. Ya dejé la escuela. Oh, Sidney, de nuevo. Jane, no soporto ese lugar. Qué cosa tan siniestra. ¿Conocías algo igual? Sí, es oriental. Un experto adiestrado en escuelas de artes marciales puede arrojarla desde gran distancia y con letal exactitud. Era un cazador de cabezas de la comunidad científica y conseguía los mejores hombres para misiones difíciles de cumplir, principalmente en la industria atómica. El hombre goza sus asesinatos. Y más que eso, goza insultando a sus víctimas antes de asesinarlas. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ya no es el colibrí! ¡Está loco! ¿Qué le pasa? Es el vigilante. Investigué el difunto señor Cummings. Y el único Matt entre sus amigos personales y sus compañeros de negocios es el jefe de personal de la planta de energía nuclear de Clem Point. Tal vez alguien podría cerrar la válvula, pero hay mucha reactividad ahí. ¿Por qué no contrajes antirradiaciones? Aún con esos trajes, mis hombres estarán sobre la dosis. No les permitiré entrar ahí. Tenemos que desalojar. Un momento, déjeme ir a mí. Yo no he estado expuesto como sus hombres.
Hunter. Los domingos en la noche por Tele1. Creí que todos eran blancos o que no existían. Vámonos de aquí. Sí. Will, rápido. Sí, sí. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es esto? ¡Ay! Es un unicornio. ¡Ay! Nunca pensé que fueran reales. Ver para creer. La criatura que se llama Taba vendrá a buscar al unicornio. Todos estaremos en peligro por su culpa. El Valle de los Perdidos, los domingos en la tarde, por Tele1. Hoy, en Combate. Media docena de ellos tendrán informes importantes. Tal vez solo logremos que uno de ellos hable, pero mi deber es llevarlos a la base. Trent, no se mira, saldré a buscarlo otra vez. Ya me tienes hasta el copete. Escúchame, bobo endemoniado. Ya te he dicho que en invierno es cuando se comen las patas con pudín. ¿Por qué tratas de demostrarle a tu hermano que eres violenta si no lo eres? Porque soy mala. Y además dura como una roca. Y mientras más pronto aprenda a ser como yo, será mucho mejor para él. Pero escucha. Escucha bien, con atención. ¿Qué oyes? ¿Una codorniz? Dulce. Muy dulce. Oh, Cali, ¿cuántas cosas puedes encontrar en lo maravilloso de la naturaleza con un poco de voluntad? Tú, viejo tonto, ¿qué razón hay de que te hayas muerto? Eso no es ninguna prueba de cariño. Y faltando a tu promesa, yéndote así nada más sin despedirte de vos. No sé ni para qué te molestaste en decirme adiós. Ya sabías que yo soy mala y dura como una roca. Yo lo resisto todo. Pero vos... Un paso al más allá. Los sábados por Tele1. Hay que intentarlo. Los árboles nos dan seguridad. Ahí están, generación tras generación, murmurando con el viento, compartiendo su fuerza con la tierra. Saldremos adelante, papá. Lo logrará. Yo soy más grande y puedo trabajar como Mary. Tú mismo has dicho que cuando nuestra familia se une, podemos lograr lo que sea. Por favor, papá, solo inténtalo. Martín, no es por el reloj ni por la ropa. Está robando a los pobres. Junta para el necesitado. Y Dios sabe que nosotros lo somos. Los pioneros. De lunes a viernes, por Tele1. Hoy, en Dallas. Solo quise que supieras que me encargaré de todo. Conseguí un departamento. ¿Qué? No tengas miedo, cariño. La pícara señora no le hará daño a un lindo muchachito. No me digas, muchachito. Oh, ven acá, bebé. Deja que mamá se encargue de ti. Lo único malo es que no sabes qué hacer con una mujer. Vaya, vaya. La cara que pondrán los chicos cuando les hables sobre esto. Vete. Vete y no hables así.
¿Por qué no vuelves a casa con mamá, bebito? Tal vez ella te diga lo que debes hacer con una mujer. Si vuelves a gritar, te mataré. Está muerta. ¿Tú la asesinaste? No. ¡No! Además, en unos días llegará un cargamento de 4 millones en contrabando. Y cuando parta esa mercancía, señor Jones, también usted la acompañará en un bonito baúl. Barnaby Jones, de lunes a viernes, por Teleuno. Chicos, les traigo buenas noticias. Regresaré a tiempo para verlos en los juegos escolares después de mi viaje de negocios. ¡Ah! ¡Qué bien! Realmente me gustaría verte en el evento del salto con garrocha. ¿Sabes que era mi evento favorito cuando estaba en la escuela? Gané varias medallas de oro. Debes haberte sentido muy orgulloso. Me sentiré más orgulloso de ti. Me gustaría que uno de mis niños también ganara medallas. Su abuelo y yo recogimos la cosecha antes de lo previsto. Así que como tenemos tiempo de sobra, decidimos verlos en sus eventos. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡No, la abuela y el abuelo también! ¡Teodoro! ¡Lo lograste! Es la primera vez que logro saltar la barra sin tocarla. Sabía que esos 10 centavos serían de buena suerte. ¡Mi moneda! ¡Mi moneda se ha ido! ¡Mi moneda! ¿Dónde está? ¡Necesito encontrarla! Alvin y las ardillas. Los domingos en la mañana. Por Teleuno. Hoy, en El Crucero del Amor. Solo necesito hacer unos cuantos ajustes. Pero debe usted admitir que la reproducción de la voz es bien. Tiene que ser. No vivirá hasta mañana a menos que consigamos el suero, colega. Lo podríamos conseguir en el hospital de San Marcos, pero con esta tormenta tendríamos que esperarnos hasta el mediodía. Quizá no. Si logramos comunicarnos con Cathy Wilson, él se encargará de traerlo a tiempo. Papá, esta es la situación. Valle Montaña está incomunicado por la tormenta. Hola, Carolina. ¿Qué hay de nuevo? El doctor Price tiene a una niña muy grave en el hospital del pueblo. Necesita un suero que hay en la universidad. Si no puedes llevárselo esta misma noche, la niña morirá sin remedio. Tío Cathy, ¿ya sabes lo que hizo Bob Devlin? Envió a Cliff Peabody a la universidad para que recogiera el suero. ¿Qué? Así es, Cathy. Se lo llevaron hace unos 10 minutos. Son unos tramposos. Lo importante es que ese suero se ha entregado. Sí, siempre que Devlin siga volando. La tormenta durará otras 48 horas. La niña no resistirá sí, tanto tiempo. Sé. Es una lástima, pero yo creo que... ¿Vas a entregarme ese suero? Skyhawks. Los domingos en la mañana. Por Teleuno. Inventó una bomba. No, Gonis, esta no es una bomba común. Esta podría terminar con el mundo. ¿De veras? Sí. ¿Y ese científico? ¿Berker? Sí. ¿Inventó la bomba? No, es un físico que descubrió cierto componente de ella. Lo tienen preso en el edificio de laboratorio, al cual han bombardeado constantemente los aliados. Hay posibilidad de huir. Eso ya lo hemos arreglado. Pero, ¿cómo me sacarán del edificio? Saldrá entre los prisioneros. Todo lo que necesitamos es un recipiente con agua que está en el sótano de ese edificio. ¿Agua? No va a decirnos que tiene sed. No es agua ordinaria, es agua especial, Bonif, agua pesada. Si logramos llevarla a nuestro país, sería igual que llevar a Bergers. Los comandos de Garrison. Los domingos en la noche... Por Teleuno. Saw your picture in today's paper. I cut it out. It's a great caption, the face of triumph.
You don't need to see it again, Celia, and I hope you didn't come by to have me autograph it. No, no, no. No, not quite. I'd like to paint you. Paint? Yes. I would really love to, unless, of course, you don't have the time. Said I'm extremely busy, Jimmy Lee. Please go. Is that why you've been avoiding me? I haven't been avoiding you. Now, come on. Sit down, we'll talk. I said I'm not going to sit, and frankly, I resent this. You think you can just walk through that door whenever the mood strikes you and expect me to drop everything. But what am I going to do if he dies? You mustn't think about that. You have to think about the baby. You are responsible for that life. It's part of you, and it's part of Tony, too. I'm trying. Hospital General, de lunes a viernes, por Teleuno. El fugitivo, epílogo. A continuación, el drama de Hospital General. You did what? You heard me. No, I didn't hear you, Lorena. At least I hope I didn't hear you right. I am not in the mood for this morning.